Bienvenidos una vez más a Poker Sports News, una nueva edición hoy con el programa número 151. Así es, como siempre lo hacemos, estaremos actualizando toda la información del mundo del póker. Y hace poquito, el lunes, empezaba la Madero Master Cup, así que estamos con toda la información. Adelante con los títulos entonces. La Madero Master Cup busca nuevo campeón. Vinicius Tele se queda con la séptima fecha de las Brazilian Series of Poker. Los jugadores nos cuentan por qué eligen Santa Fe Poker Tour. Hacemos un repaso de la situación de Full Tilt Poker. Mañana comienza el Enjoy Poker Series en Casino de Mendoza. Y por supuesto, contamos con la agenda con los torneos más importantes para los próximos días. Comenzamos el programa del día de hoy con toda la información de la Madero Master Cup Reloaded que se está llevando a cabo en el casino de Puerto Madero. Recordemos que el ganador de la quinta fecha fue Fausto Rosato. A continuación vemos cómo se está desarrollando este torneo. El día 1A de la Madero Master Cup Reloaded reunió a 133 jugadores que vinieron dispuestos a pasar el día 2 y luchar por un lugar en la mesa final. Después de 6 horas de juego, donde se desarrollaron 9 niveles, 51 jugadores lograron sobrevivir y entre los mejores stack se encontraban Ricardo Barrio Nuevo, Nicolás Coan, Ezequiel Vialaret y quien terminaba chip leader con 125.000 fichas, Marcelo Simonielo. En este día se hizo presente el actual líder del ranking a jugador del año con 2.902 puntos, el jugador Carlos de Limia, y también en este turno quien lo sigue Julio Grimau, que está a tan solo 226 puntos. El día 1B reunió a 113 jugadores que también disputaron 9 niveles para definir quiénes pasarían al día 2. Aquí fueron solo 49 los jugadores que consiguieron clasificar y entre los stack más destacados podemos mencionar a Maximiliano Esayán, chip leader con 190.000 fichas, seguido por Emiliano Palumbo, Juan Pablo Vela, Mariano Roca, Marcelo Rocco, el argentino del World Poker Tour, Juan Cruz, Stitza y Javier Venegas. Podemos mencionar varios jugadores de renombre que se hicieron presente pero no lograron continuar el torneo. Estamos hablando de Damián Salas, Pablo Chacra, Iván Luca y el reciente ganador del Latin American Poker Tour, Julián Menéndez. En estos momentos ya estamos en el tramo final de esta nueva fecha de la Madero Master Cup Reloaded y esperando el nombre del nuevo campeón, repasamos quiénes fueron los que llegaron a esta mesa final. En primer lugar lo hacía el chip leader Orlando Nape con 718.000 fichas, seguido por Fernando Gordó. Tercera posición para Mariano Roca, luego Carlos Berra. Lo seguía Juan Vera, luego Sergio Rubinstein, la mujer de la mesa Mariana Di Girolamo, Fernando Suaya, Cristian Rotondo y Sergio Vergara. Muy bien, ahora nos anticipamos al fin de semana porque este próximo viernes 28 y sábado 29 de octubre se estará realizando una nueva edición del torneo internacional en el Casinos del Litoral, quien es quien lo organiza. Esto será en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Más detalles a continuación. El día 1A comenzará a las 21 horas con el servicio de lunch y a las 22 horas el torneo. Los puntos iniciales para esta ocasión serán 10.000, las ciegas subirán cada 45 minutos, la inscripción tendrá un valor de 1.000 pesos argentinos con la posibilidad de 3 rebuys y un add-on del mismo monto. El día viernes se jugará hasta el nivel 7 y el sábado comenzará la acción a las 14 horas. Como siempre, en la inscripción estará contemplado el hospedaje para los jugadores. También habrá un torneo Second Chance que tendrá lugar el día sábado a las 19 horas, donde la inscripción será de 500 pesos argentinos y ciegas cada 30 minutos. El próximo viernes entonces allí estará Poker Sports News con sus enviados especiales, por supuesto para cubrir este importante evento allí en la provincia de Corrientes y para alcanzarles a nuestros espectadores que están ansiosos seguramente por tener todas las novedades acerca de este torneo para este próximo fin de semana. Adelante, Manuel. Seguimos con más información, en este caso actualizamos lo que es el European Poker Tour, torneo organizado por Poker Stars que se está llevando a cabo en la ciudad de San Remo. En el día 3 de este evento comenzaron 144 participantes y por supuesto la burbuja estaba en el número 128 de ellos, así que a partir del 128 entrarían en premios. El chip leader de este día
del día 5, perdón, vamos al día 5, es Chris McLuhan, que lo hace con 3.148.000 fichas. Y el dato siempre relevante en estas situaciones, en estas instancias, es el hombre burbuja, que en esta ocasión fue para Christian Troeger. Se está disputando actualmente el día 5 del torneo y esperaremos a que se lleve a cabo y finalice para saber quién es el nuevo campeón del European Poker Tour. Recordamos que en este tramo final del torneo no quedó en pie ninguno de los protagonistas importantes que hubo en ediciones pasadas de estas series. Seguimos con más información y nos volvemos hacia el continente, más precisamente a Brasil, porque el viernes por la tarde en Curitiba comenzaba una nueva fecha de las Brazilian Series of Poker. La séptima fecha era recibida por el Hotel Four Points. Este torneo tuvo una inscripción de 1.800 reales, la estructura fue de ciegas cada 40 minutos y el stack inicial de cada jugador era de 20.000 puntos en fichas. Finalmente, el lunes se jugaba a la mesa final y algunos de los integrantes tomaban un poco más protagonismo que otros. Y es el caso de Felipe Eugenio, quien tenía a todo el público de su lado y llegó a estas series clasificando a través de un satélite. Además, era el líder en fichas y este jugador era el más joven de la mesa y por supuesto logró un muy buen desempeño terminando en tercera posición. Por otro lado, tenemos a Sergio Osna, que también lograba su clasificación por un satélite de la Liga de Curitiba y afortunadamente terminaba en cuarto lugar. Pero el protagonista principal de esta séptima fecha era Vinicius Teles, que tuvo que enfrentar una de las mesas más difíciles que ha tenido la Brazilian Series of Poker, palabras del director del torneo. Y por otro lado, llamativamente, fue una de las mesas finales más cortas que se ha visto. Vinicius Teles, integrante del Team Rocks Poker, se llevaba por este logro 170.000 reales. A continuación, repasamos las posiciones finales del torneo. En primera posición, como dijimos, Vinicius Teles con 170.000 reales. Segundo lugar para Cicerón Feltrin con 105.400 reales. Tercer lugar para Felipe Eugenio. Cuarta posición para Sergio Osna. Y quinto lugar para José Neto. A continuación, en Poker Sports News, como siempre lo hacemos antes de ir a la pausa, agenda con los torneos más importantes. El día jueves 27 de octubre tendrá lugar la final de la Master Enjoy Poker Series. Esto será en el Casino Enjoy, en la provincia de Mendoza. El costo de inscripción será de 2.000 pesos argentinos. El 28 de octubre comienza una nueva fecha del Torneo Internacional de Casinos del Litoral en la sede Santo Tomé, en Corrientes. El buy-in será de 1.000 pesos argentinos. Y el 3 de noviembre tendrá lugar la gran final del Conrad Poker Tour en Punta del Este, Uruguay. El costo de inscripción será de $2.500. Muy bien, ahora sí estamos listos para la primera pausa del día de hoy. Así que si te parece, Manuel, vamos a un corte y enseguida regresamos. Así es, sin antes mencionar que muy bueno es el desempeño que están teniendo las mujeres en el póker en todo el continente. Mariana Di Girolamo en Madero Master Cup, mesa final. Jessica Bedoya lo hizo en la última parada de Latin America Poker Tour. También una mujer en la mesa final de la última fecha del Cup. Y saludos a Bárbara Barlett, quien logró la 17ª posición en esta Madero Master Cup Reload. Nuestras felicitaciones para ellas. Nos reencontramos entonces tras la pausa. Muchas gracias.